tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de GB Deportes? Muy buenos días, aquí estamos ya una vez más desde este, del mejor lugar aquí en Colima, que es la finca del barrio, donde hemos estado transmitiendo ya durante varios martes. Y aquí estamos ya con el equipo completo, con nuestra invitada también. Este es un excelente lugar para venir a desayunar, venir a comer. Desayunos tradicionales con el toque de la finca del barrio. Los desayunos, los chilaquiles, los huevos al gusto, los omelet, todo, pero con el toque de especial de la finca del barrio. Desde luego, para comer, el mejor lugar aquí en la finca del barrio. Además, muy bien atendidos, es el lugar de amigos para consentir a los amigos y a las amigas también. Muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos. Aquí estamos sobre el bulevar Camino Real, frente a las instalaciones donde era la ETI, lo deben recordar. Hoy son ya instalaciones de la Universidad de Colima, aquí muy cerca del Diezmo. Quizás recuerden que por aquí cerca de la finca del barrio había un ruedo, una plaza de todos. Los amigos de aquí del Diezmo lo deben recordar muy bien, ya eso ya no existe. Bueno, pues es una finca muy bonita, muy agradable. Aparte tiene un lugar para reuniones de trabajo o reuniones familiares. Aquí puede festejar a sus familiares también. Aquí cada vez que venimos están tocando las mañanitas, ¿no? Así que pueden venirse aquí a desayunar rico, muy sabroso y además muy bien atendidos. Bueno, aquí estamos ya todos juntos, todo el equipo completo. Yo no sé qué piensan los americanistas, ya están los equipos en la final. Para todos aquellos que hablaban y que aseguraban que las Chivas no tenían con qué llegar a la gran final, o les di una repasada el domingo al América en su mismo estadio. Ya son dos liguillas consecutivas que las Chivas eliminan al América en su cara y en su jeta, si los pegan, le pegan ahí. Estaba guardándolas en su ronco pench. Las veces que quiera en el torneo regular y pasarle por encima como lo hizo en el torneo regular, pero a la hora de la verdad, a la hora que tienen que demostrar que realmente es un equipo superior, no lo ha podido hacer el América. Lo hizo con aquellos chicotazos. Al mismo marcador que hoy. Y fíjese lo que son las cosas. El América ha sido eliminado en semifinales en las últimas tres, esas tres o cuatro, en el Estadio Azteca. Ahí le pegan en el Estadio Azteca, donde se supone que es una gran fortaleza, que tiene el apoyo del público de 90 mil, 80 mil aficionados. No se ha hecho sentir. ¿Qué es lo que pasa? La verdad, no ha podido demostrar ese poderío que supuestamente demuestra en el torneo regular, porque es uno de los mejores equipos, el más goleador. En esa campaña, en el Estadio Azteca, no le ganó al Puebla, no le ganó León, no le ganó Pachuca. Pachuca, no le ganó al San Luis, no le ganó al Chivas. Entonces, quiere decir que esa grandeza es un verbito, una vez más quedan eliminados. ¿Podrán decir que influyó a la expulsión de Fidalgo? En cierta parte sí, de cierta manera sí. ¿En cierta parte? Hay que darle la real valía a lo que hizo el equipo de Chivas, que irle fuera tú por tú al Estadio Azteca, no cualquiera lo hace. Bueno, también vamos a hablar del básquetbol, porque en la NBA ya hay un equipo finalista, barrieron a los Lakers en cuatro juegos, lo dejaron fuera, y hoy también puede pasar lo mismo con el equipo del Boston que enfrenta a O'Hare. Hoy es el cuarto juego de la serie, y podrían también quedar en 4-0, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada, pero antes, Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros televidentes y escuchas. Pues primeramente felicitar a todos los estudiantes, güero. Hoy es el mero día. Es el mero día. Hay que felicitar a todos los chiquitos, a todos los jóvenes de todas las instituciones educativas del mundo, ¿verdad? Para los que sí estudian. Así es. Entonces, creo que es un programa muy, muy importante, güero, porque pues no cualquiera se gana el galardón del cual nuestra invitada, no cualquiera, contados con los dedos de la mano. Y más si es mujer, la primer mujer. Entonces creo que vamos a estar muy de plácemes en este día, en esta mesa. Muy buenos días a todos. Muy bien, buenos días. Y está también con nosotros el gran Trevi. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues primeramente felicitar a los estudiantes del Estado de Colima, de México, pues del mundo. A mis alumnos de la Corona Morfín, saludos. A los de la Universidad de Colima, 834, también saludos. Bueno, yo aquí me siento como estudiante, pues estoy puro maestro. Los dijo bien. Estoy aprendiendo muchos, como siempre, entonces yo los considero mis maestros. Y bueno, es una mesa de análisis y sobre todo de convivencia, porque socializamos el deporte, ¿no? Como amigos,
y a lo mejor con diferentes criterios, pero se respetan, ¿no?, las maneras y las formas de decir y de hablar del deporte colimense y de México e internacional. A ver, antes, dicen aquí los comentarios que se escucha bajito, Paco. Vamos a checar ese detalle, ¿no? Trillo. ¿Qué hay? No sé qué Trillo, pobre Trillo. Ah, bien. Trillo. Muy buenos días. Así es. Alicaídos, pero viendo de frente. Yo creo que... Mucha frente. Oye, sí. Oye amigo, un detalle. Perdón que te interrumpa, un detalle. Muy poco lo vi porque estaba viendo el básquetbol. Yo no sé esos que se jactan, güero, del entrenador del América, que toman cursos, que tienen la experiencia de vida. Es como si, voy a hacer una comparación, como si el día de ayer, güero, en el cuarto 1 y en el cuarto 2 del básquetbol hubiera sacado LeBron. ¿Cómo saca? No sé nada de fútbol, ¿eh? ¿Cómo saca a todos los delanteros y mete puro defensa con esa capacidad que tienen esos entrenadores que no cobran un peso? Mira, 85. Yo creo que se le vino el mundo encima al entrenador. Yo les voy a dar mi opinión. ¿Cómo resolver? Ya ahorita las cosas que se digan van a aparecer pretextos o van a aparecer, no. Mira, una cosa muy importante que sucedió el domingo, cuando en la América tenía el control del partido, había empatado el marcador, estaba jugando mejor. Fue la expulsión. Y fue determinante para el resultado la expulsión. No fue cualquier cosa. ¿Por qué no hizo el otro gol? Estaba apenas, había metido el gol del empate, güero, cuando vino la expulsión. Ahora, para mí, en mi opinión, haciendo un análisis del partido, el entrenador jugó con el librito. Trató de preservar el marcador. El obligado era las Chivas, también el entrenador. Sí, pero a ver, ¿qué estuviéramos hablando? ¿Qué estuviéramos hablando si el América califica? Que le dio resultados. No. Acá el entrenador de las Chivas también jugó con el librito. Él hizo los cambios. Pero ¿qué hubiera hecho? ¿Dejar los delanteros? ¿Y que te metan 5 o 6 goles? Mira, ¿hubiera sido peor la derrota? No apareció ni Henry Martin. Henry Martin tiene 32 juegos de liguilla, fíjate bien, ¿eh? 32 juegos de liguilla con Xolos y con América, y hasta solamente ha hecho 5 goles. Sí, es un jugador medianito, sí. No es la gran cosa. Es un jugador medianito, nada más. El entrenador, para mí, mi opinión. ¿Qué te parece? Nuestro invitado. Claro, adelante. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, me dio risa porque Trillo desde el jueves ya se estaba cuidando. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar, que ya con el domingo con más ganas. Estoy de acuerdo contigo, Trillo, que juega con el librito, pero él solo al final se castiga. O sea, ahí no. ¿Sí? El fútbol de hoy ya se ha cambiado y revolucionado y es absurdo que te vayas con el libro. Tal vez se le pueda permitir a otro equipo perder un clásico, pero los que tienen prohibido perder sus clásicos, el Toluca, el Pachuca, el América, el Puma, Monterrey, el Tigre, el Monterrey y el América. Sí, menos sí, con sí. El acérrimo rival de toda tu vida y en tu cancha. Y la verdad, ahí yo creo, ¿eh? Y no soy antiamericanista, simplemente hay que ver el fútbol de manera objetiva. La gran derrota de la América y psicológica, y más porque estás en tu cancha, fue la de la expulsión absurda. Como dices tú, es un jugador profesional que lo menos, yo tengo jugadores de veteranos, de super veteranos, que los aguanto con una amarilla y que yo sé que a lo mejor con esa amarilla se pueden ir. O en el básquetbol, te decía tu entrenador, 3 faules, chamacú. Chamacú llegó a salir encampanado con 4 faltas y sin expulsión. O sea, un jugador de ese nivel y no cuidarse la expulsión. Claro, no. Y quieras que no, un equipo del talante y de todo lo que ustedes suelen presumir, las Águilas del América, no se puede dar el lujo de en los últimos minutos echarse para atrás. Pero aparte, sí, la actitud de Tan Ortiz, bueno, siempre que está en la banca, sí está en la banca, pero no habla, no dirige, no impulsa a sus jugadores, está simplemente callado. Estaba así todo el rato. ¿Cuál la imagen? No sabe resolver ese tipo de problemas. Todavía no tiene, yo siento que todavía no tiene la preparación como para dirigir un equipo de esa naturaleza. Se le dio la oportunidad, es cierto, llegó a semifinales, pero semifinales no pasa. Y en su casa. Pero si ustedes recuerdan, yo insisto, mira. La banca debe transmitir ese ímpetu, ese coraje, esas ganas a los jugadores. Y él no lo hace. A ver, güero, yo insisto aquí que los principales responsables fueron los jugadores, ¿eh? Porque si tú vas, hacemos memoria, la eliminación del año pasado con el Toluca fueron errores garrafales de la defensa y del portero. Este año, error garrafal, una expulsión, como lo comentábamos antes, una expulsión infantil
el terreno en el que realizó esa barrida, que no tenía que haberla realizado, que se ganaba con barrerse ahí, que lo decimos, en el fútbol amateur son cosas que tú te dicen como jugador. Ahora, en el gol que mete Mozo, ¿cómo es posible que todos los jugadores estén dentro del área y nadie se dio cuenta que estaba el jugador fuera del área, al filo del área, solo? Y mete un gol muy bien logrado en una jugada. Pero ¿cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta que estaba el jugador ahí solo? Son errores infantiles. Ahí yo, de lo que yo digo es que en este partido, el 70% de la culpa fue de los jugadores y el 30% del entrenador. En cambio, en la otra semifinal, yo ahí sí le echo la culpa el 70% al entrenador y el 30% a los jugadores del Monterrey. No, teniendo ese plantel, ese equipo. No te explicas cómo. No te explicas cómo los mandan a jugar de esa manera. Oye, pero fíjate que el Tapatío fue campeón, ¿no? El Tapatío también. Y con un niño de Colima, ¿eh? Dos colimenses jugando. Yo tenía conocimiento de uno. Que de repente entra a Segovia también, y desde luego Puente, ¿no? Sí. Que por lesiones no ha sido titular. Sí, pues. Dos años en recuperación de una lesión. Sí, la operación muy temprana, pero yo no, tiene una energía ese niño, y luego la mamá que tiene, fue una seleccionada de voleibol de la Universidad de Colima, que la va a sacar adelante, Prado, Angélica Prado. Sí, Angélica. Ahí me dijo Verduzco, Pepe Verduzco, él es promotor, dice que tiene más fortaleza física Puente que JJ Macías. Ojalá las lesiones ya no lo puedan castigar. Saludamos aquí a Ramón del Toro. ¿Cómo está, Ramón? Bien, nomás vine a querer saludar aquí a mis amigos, a ver que todo estuviera bien. A checar. A ver que la están pasando bien. Bienvenida bien. También a todos. Bienvenidos a los invitados y bienvenidos a ustedes también. Aquí ustedes órdenes. Gracias, bienvenidos. Gracias. Muy bien, decíamos de Puente, ojalá ya las lesiones ya no lo castiguen tanto. Está poco a poco tratando de tomar el ritmo. Empezó muy bien en el Tapatío, está haciendo goles, otra vez la lesión. Mira, bueno, ha tenido eventos internacionales y mundiales con las Chivas y de gol, o sea, muchachos, bueno. Y mira, a mí algo muy bueno que se me hace es que las Chivas están haciendo algo que se dejó de hacer. Están trabajando con fuerzas básicas y esto te da una certeza de la continuidad del proyecto que puede tener el Guadalajara. Van en la liguilla, van a la final en la Liga Premier, son campeones en la división de ascenso. O sea, hay una cantera fuerte que puede darle. Pues la básica. Ahora, ahí te voy a dar la contestación del entrenador del América. También, pobre hombre, no le llevan gente realmente mexicana y que juega compacta desde chiquitos. Que no sienten el amor a los colores. Es lo que venido haciendo las Chivas. La actitud. Y es el lo que yo siempre les voy a restregar a todos. Es un equipo de mexicanos. Sí. Con eso. A ver, Julio. ¿Qué vas a decir? Julio, yo sé de básquet, ¿vale? Es la actitud, diciendo. Te ayuda para la actitud de los jugadores. Vamos a traer materia con nuestra invitada. Y y ayer en la noche me inspiró su presencia y tantas cosas que ha hecho que creo que no se le ha reconocido como debiera. Qué bueno que por sus esfuerzos ella llegó hasta donde la van a premiar. Creo que todavía no te premian. No, hasta el 12 de julio. Ahorita la vamos a tener que sacar todas esas preguntas, pero espero te guste y a nuestros amigos también. Carla Gabriela Gómez Torres, GB Deportes, La Finca del Barrio y mis compañeros de la mesa son testigos de esta lectura de un sinfín de logros de una mujer diligente. Estudiando la secundaria inició practicando el básquetbol, el taekwondo, la natación y el voleibol. Originaria de Colima, para ser más específico del barrio de la Sangre de Cristo, del cual un servidor lo observó jugar básquetbol y posteriormente dirigir a Chiquitines en la emblemática cancha Andrés Figueroa. Hablemos de Carla, la cronista deportiva. Sus primeras realizaciones periodísticas fueron en el suplemento Ágora, en el periódico Diario de Colima, donde entregó tiempo, dedicación y conocimiento. Además de colaborar en el suplemento Mujer, faceta que desempeñó muy bien, incluso fue una de las fundadoras de este espacio. Reportera de Cepa, orgullosa de ser la primera mujer que escribió notas deportivas. Por ello, se ha ganado en el periodismo local el respeto, cariño y admiración de sus compañeros del gremio. Durante una década nos informó en el espacio de la televisión con muchas notas interesantes para los deportistas. Además, participó en distintos comentarios para diferentes programas. Personaje ilustre. Lo más
lo mismo escribe de un partido de básquetbol que una nota policíaca, un encuentro de voleibol que una charreada, una reportera todóloga. El camino no ha sido fácil en tu andar periodístico, pero has sabido esquivar los obstáculos más difíciles. Es por ello que hoy te haces acreedora a ingresar al Salón del Periodismo Deportivo en México. No me resta más que decirte felicidades por trascendental logro y que este galardón te siga comprometiendo a realizar el periodismo deportivo veraz, exacto y real. Enhorabuena. Y en una ocasión, güero, porque es protagonista en uno de mis libros, ella me dijo algo muy fuerte y ahora su frase ahora se ve reflejada. Me dijo, lo que no me mata te hace más fuerte. Y creo que su constancia en el periodismo local la ha llegado a tan merecido premio, que a lo mejor a nosotros que nos gusta el deporte le damos el reconocimiento a que la primer mujer colimense que llegue a esos niveles, ¿verdad? Felicidades. Gracias. Felicidades y felicidades. No ha sido, como lo dice Julio, no ha sido fácil ese camino que ha recorrido Carla, sobre todo inclusive a veces por su condición de mujer ha encontrado también obstáculos, ¿no, Carla? Y de carácter. La verdad, sí, tal vez yo no tenía un carácter tan fuerte y no quiero decir que no era, me hicieron. Simplemente todos tenemos, desde que nos forma, quien ustedes quieran creer, la amalgama de nuestros padres, desde el embrión ya traemos, con quien dice sus rayitas, ¿no? Simplemente hay que saber dónde aplicarlas y dónde no. No ha sido fácil, fue un mundo de hombres. Fue necesidad, primero que nada. La que me llevó a escribir deportes, había momentos y mucha gente le da risa y dicen, malintencionada, no, yo le puedo decir que quien me inició en esto, o quien me dijo, órale, escribe de esto, fue un momento en que Armando Martínez de la Rosa estaba en el diario de Colima y veía como Cande a veces, cansado o con copas de más, me dictaba la nota. Y así empezamos, es la verdad, no quiero denostar a nadie, Candelario para mí era el otro candidato por parte de Colima y mucha gente a veces te hace meter, incluso tú te la crees, dices, entré por mi condición de mujer y mi hijo me dijo, no, uno de mis hijos me dijo, no, créetelo mamá, entraste por tu labor, no nada más por tu condición de mujer, tal vez sí influye o ayuda, yo no estoy negada, hay que reconocer, ¿no? Y yo incluso pensé, soy sincera, pensé, dije, el Cande me va a fregar. O sea, porque era de los 10 candidatos que estábamos ya en la final, como quien dice. Y ¿por qué? Porque Cande tiene más esparcimiento nacional, tiene mucho más tiempo que yo, mucha más experiencia. Cande es el viajero, ¿verdad? Cande es el pata de perro, ¿eh? Ahorita no sé dónde anda. Se llama ciclismo, le encanta. Y mira, lo que me gusta, que él está cumpliendo algo que él quería. Si tú quieres, tal vez no lo impriman los grandes rotativos nacionales, pero incluso hay estados que se lo llevan, para que les trabaje, cosa que aquí en Colima, tal vez la administración pasada le valoró, esta ya no. Pero Cande tiene mucho conocimiento y yo mentiría si no dijera que el haberlo tenido por un lado muchos años, por haberlo estado leyendo y por haberlo estado escuchando, no aprendí de él. Una cosa es la vida social que llevamos él y yo y otra cosa es la profesional. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo aprendí de Armando Martínez, que me dio la oportunidad, porque se ocupaba el reportero ahí en el diario de Colima, de deportes. Pero así en mí, mis maestros, Esteban Cortés, Carlos Arévalo, y duros, duros de que llegabas con la nota, era en la máquina y te la rompían. Pero yo la corrijo, no, aquí no puedes ir con mosquitas, tú sabes de qué te hablo, güero, a lo mejor. Entonces, la verdad, vi mucha gente que en la que inicié, con la que aprendí, pero si yo le debo a alguien haber tenido esta permanencia, porque muchas veces dije, váyanse a la, ya mejor me voy a poner, busqué, fui secretaria en el INEGI, trabajé en el ISSSTE, en puestos secretariales, porque esa es mi profesión o mi estudio, pero siempre te hacía recordar regresar al deporte, ¿no? Yo lo voy a seguir extrañando. El 30 de abril pasado fue el único día que lo vi derrotado y es Francisco el Caballero Virgen con el cual voy a estar en ese salón
Él fue el primero en ingresar, fue de los pioneros para impulsar cuando fue presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos para que ese recinto se hiciera el reconocimiento a los periodistas de deportes ahí en la CONADE y en la CODEME. Y es el Güero Virgen, que un día me dice, el Caballero Virgen, el Güero, ¿verdad? Me dice, si de veras quieres ser laja, como tú dices, demuéstralo. No llores, porque ese día él me vio llorar y era un coraje el que yo tenía, en especial con una persona que me metió el pie, me metió la piedra en el zapato y hasta la fecha no me ha felicitado, pero no me importa que no me felicite, y él siempre me estuvo impulsando. Y otro, una persona muy sabia, que fue Rogelio Gaitán, el notario de Villa de Álvarez. Él fue secretario del gobierno de Villa de Álvarez con Luis Gaitán. Y estábamos precisamente haciendo un reportaje porque habían traído al Gleason, a los toros, y yo escribí mi primer nota de deportes. Y hubo otro periodista que se siente que él las puede todas en taurino, que me la hizo pedazos, o sea, me la hizo pedazos literalmente. Y y Rogelio me agarró y me dijo, no le hagas caso, él así es, tú síguele. Entonces, no, yo sí los puedo decir, el problema lo pueden tener ustedes, ¿eh? Mi memoria es buenísima. Y si la persona recibe esto como una ofensa, el problema lo tiene él, yo no estoy ofendiendo, yo estoy diciendo la verdad y lo que es, ¿no? Entonces, sí tuve varias piedras en el zapato, por ejemplo, de béisbol. Yo ya te puedo decir que yo sí soy una persona que te lee más o menos, Treviso me ha de desmentir, más o menos la tirilla o la pizarra o la hoja. Pero de principio llegaba yo al béisbol y me decían los colegas. Y hoy todavía los puedo saludar yo de frente. Que ellos se me volteen ya es un problema de ellos. Decía, ah, qué bueno, el resultado, ¿me lo pasan? Ahí está la hoja. Perfecta la hoja. Pero era pesado, porque yo veía que él ya traía la traducción. Dije, bueno, me acerqué con Jorge de la O, me acerqué con Chalío, hasta con Trevi a veces, hasta, no porque lo tenga por un lado, siempre se lo he reconocido, y tan así que lo tengo conmigo en Al Chile, porque es una persona que sabe y hablar de todo. O sea, es difícil porque cada quien también ya agarra sus monos y sus jeroglíficos. Pero también cuando nos cambian la hoja del básquetbol, Chamaculo puede saber, antes era el nombre, las cinco casitas para los faules y cuántos, y ahorita es una hoja que, pero el día que cualquier reportero sepa interpretar una hoja de béisbol, una hoja de básquetbol, incluso ahorita con los cambios que ha tenido la del voleibol, la de rugby que todavía no la ubico bien, la de handball no le entiendo nada todavía, con la hoja sin haber estado en un partido, puedes interpretar todo el juego sin haber estado. Entonces, no es presunción, señores, pero la vez, yo creo que tanto madrazo, de tanto compañero, tanto en que no te ayudo, tanto en que te meto la pata, me hizo y me forjó este carácter que ahora me está dando frutos, que a lo mejor hubo 5 o 6 años atrás, lloré mucho y a lo mejor hasta hablé de más, a lo mejor hasta ofendí sin querer a alguien, pero yo hoy ahora ya... Hubo tiempos difíciles, ¿no, Carla? Sí, bastantes. Incluso yo este reconocimiento que se me hace, porque fue por votación, primero aquí en mi estado y después a nivel nacional, se lo dedico a la señora Yasmín Delgado, que me hizo la vida a pedazos. Y es lo más triste. Es lo más triste. Mujeres atacando mujeres. Por ejemplo, hoy, al primer día que me designan... El tiempo pone cada quien en su lugar. En el tiempo que me designan al Salón del Periodismo Deportivo Nacional, me felicita la presidenta municipal de Villa de Álvarez, me felicita la presidenta municipal de Colima, Margarita. Sigo esperando la felicitación de la gobernadora, que no lo ha hecho, que dice que hay que luchar por la mujer, y el que no reconozcas entre mujeres a otra mujer, si me permites, bueno, está bien feo. Habrá que decir que no es el primer reconocimiento que recibe Carla aquí en Colima. Aunque ya no existe, el Salón de la Fama... ¿No lo tienen ahí en la bodega y en el piso? En la bodega, sí existe el nombre. Está en el drive. Sí existe el nombre. Ahí está la historia. Está la nube. El deporte colibense, sí. Ahí tirado prácticamente. Así como la América, se fue por la... ahí está impresa en los únicos que podemos, y es lo que no nos han reconocido. Y gobiernos actuales, administraciones actuales, tienen que publicar en su Facebook ya esa historia. No. Yo en mi Facebook puedo poner que yo soy la más bonita sin serlo. El logro es que te lo publique un impreso, un rotativo, o que un panel como esta gente reconocida que habla con la verdad te lo diga. Eso es lo más importante.
La verdad, el periodismo nos han dado una patada, no nos están valorando en la actualidad de ningún género, ni en primera plana, de policíacas. Yo a veces me molesto con mis compañeros de policíacas, le digo, ¿a qué van? No les van a levantar ni monumento, ni muchas gracias les van a decir. Y están en riesgo su vida. O sea, yo a veces incluso ha estado en riesgo mi integridad por lo que hablo, pero pues voy a seguirlo hablando mientras lo esté sustentando. Yo aquí nada más definiría a Carla. Tenemos muchísimos años de conocernos. Yo la definiría como una guerrera global, porque no nada más en su vida personal, sino también en la vida profesional, ha superado muchísimos obstáculos y le ha costado mucho. Sí. Y ha habido tiempos muy difíciles, como lo comentaba hace un momento. Y eso, yo creo que, como lo mencionaba también acertadamente, es, todas esas cosas te fortalecen y te dan mayor reconocimiento de todo lo que has logrado. Y da mayor reconocimiento, valga la redundancia, a este reconocimiento del que has sido objeto. Sí, la verdad yo no lo esperaba, ¿eh? La verdad yo desde que nos mandaron los dos nombres y ahí yo, mis hijos todos son adultos y maduros. ¿No vas a explicar cómo fue el proceso, Carla, de selección para el ingreso al Salón del Periodismo Deportivo en México? Tenemos algunos comentarios, sí, Trevi, a través de nuestras redes, que estamos transmitiendo por Archivo Digital, por Face Radio, por Monitor y por la Extra, que también ya se integró con aquí. Con el Javier González. Y hasta aquí está Nacho Hernández, más saludos, que también ayer dijo que se iba a conectar. Luis Ladino, saludos a todos, en especial a Carla. Por es el logro. Güero Ladino. Ajá. Ignacio Hernández, saludos a Carla. Beto Ramírez, muchas felicidades para Carla Torres. Bien merecido su reconocimiento. Tan atinada persona y siempre dando oportunidad de visibilizar a todas en materia deportiva. Noemí Monroe, felicidades, Carla Gabriela Gómez Torres. Muy chaparrita de oro. Bien. Ahí están los que están con ahora aquí. Sí, ¿podrían decirnos cómo fue que te seleccionaron? ¿Cómo fuiste tú, Victor, para empezar al Salón del Periodismo Deportivo en México? Empezó todo con el presidente, al cual le quiero agradecer, Óscar Cortés Evangelista, que es el presidente de la Asociación Colimense de Cronistas Deportivos por el momento, y está haciendo muy bien, muy dignamente su papel. La convocatoria se emite a nivel nacional hacia todas las asociaciones agremiadas. Somos, creo que por el momento somos 19, 20, por ahí nos dijo Óscar Cortés. Y cada estado tiene que mandar sus dos candidatos. Entonces, de esos dos candidatos, aquí se hizo una selección interna, se lanzó una convocatoria en tiempo y en forma. Nos reunimos algunos compañeros, no todos, algunos también nos reunimos por vía Zoom. Porque no pueden asistir, están tomando en cuenta mucho a los de Manzanillo, a los de Tecomán, Comala y ya Colima. Se hicieron varias propuestas, fueron 5 los nombres que se mencionaron, por respeto, y voy a omitir los otros 3 que han quedado fuera. Se hizo una votación ahí, y de la cual Candelario González sale en primer lugar, y en segundo lugar por votos se nombra tu servidora, ya quedó un compañero en tercero, cuarto y quinto. Entonces esto se emite, se lleva a la Ciudad de México, que es donde está ahorita el presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, Evencio, y allá se hizo entre un jurado de todos ellos, pues si somos 19 estados, 2 por cada estado, estábamos hablando de 30 y tantos. ¿Con un candidatos. Currículum previo? Sí, te mandas tu currículum, incluso a mí me daba risa, yo siempre he dicho que hay que cuidar la salud mental. Trillo decía que yo en cada golpe lo he sabido afrontar, y siempre es mi mística, afrontar los fregadazos y superarlos. Pero siempre ha estado bien importante alguien que te esté sobando el lomo o alguien que te esté diciendo, Dios, yo soy creyente, Dios ha sido muy fuerte conmigo. En los precisos momentos me ha mandado a alguien. En su momento me mandó a Rogelio Gaitán, en su momento a Francisco el Caballero Virgen. Incluso con el Güero, cuando aquel despido de Óscar Cortés y de su servidora junto con la licenciada Irma Rivera, que en paz descanse. Y eso es lo que me llena de más coraje todavía, que no se hizo una justicia real para esos 3 compañeros de Canal 11 que nos dejaron ahí. Pues tuve en Irma Rivera también quien me apoyara. Yo soy superviviente del cáncer con mis hijos y la enfermedad, y un Gumaro Zazueta en aquel tiempo también fue beisbolista, que me atendió excelente. Siempre he tenido a alguien que me esté impulsando. La verdad, yo creo que ahora ya en adultez son los hijos, y se mandó un currículum y yo lo empezaba a hacer, y la persona a la que se lo mandaba me acordaba
hey, te falta poner esto. Ah, de veras. Hey, te falta poner que estás en el libro de la Universidad de Colima, en el libro de Julio León, en el libro de Pascal. Yo ya tengo, soy integrante en las páginas de 3 libros y yo no me acordaba. Ah, de veras, los 3 libros. Y que eres, soy la primer mujer en realizar la crónica taurina, aunque a ese periodista le duela. ¡Hombre! Sí, Roberto Schiodi. Lo conoces bien, amigo. Soy la primera mujer en la crónica taurina, narré... Dice que no escuchó quién. Roberto Jorge. Oh, narré con el joven Murrieta un espacio, pero que una persona del talante del joven Murrieta te dé un espacio en un momento de su crónica que para él es impecable, con una limpieza total, la verdad para mí fue un alto honor, la verdad. Fundamos la primer peñata. Un verdadero cronista de taurín, verdadero que te conoces de la pezuña que, del toro. O sea, que hay verdaderos y símil. Sí. ¿Sabes qué me encanta a mí del joven Murrieta? O me encantó más que cuando, pero no, se ve impecable el hombre. Cuando más peor te sientes anímicamente, estas fiestas taurinas yo las estaba viviendo, tengo a mi madre ya de 84 años en excelente cuestión. Tal vez no en sus físicas, pero tengo que apoyarla. Le mando un saludo a mi hermana. Tengo una, aunque la gente no cree, tengo una hermana. Y tengo 2 hermanas. Y mi hermana está pasando un proceso de salud que lo está superando y lo va a superar. Entonces, en febrero todo esto se me vino y yo me sentía bien apachurrada para vivir y transmitir la fiesta como se debe de hacer. Y llega el joven Murrieta y me dice, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy poca gente me dice Gaby, pero él es uno de ellos porque así me decía Silverio Cavazos, que fue el que lo trajo en su momento, cuando aquí vendió su libro de las fotografías de la Fiesta Brava, que Cavazos fue el que hizo que la petatera fuera tangible, intangible, y ya en el Congreso del Estado, o sea, ya nadie la puede mover, quitar, no, modificar. Tuvo una gran relación muy cercana con Silverio Cavazos. Yo sí, la verdad. Y él me lo presenta y le dice, a ver si es cierto que sabe, así empezó, fíjate, a ver si es cierto que sabe de toros. Y en plena transmisión de Murrieta me da el espacio, si tú quieres a lo mejor por un compromiso con toda la educación con el gobernador, pero volteó en un rato y me dijo, ah cabrón, como sí. Porque incluso yo le dije, discúlpenme que le pregunte, ¿qué es cárdeno oscuro, cárdeno claro? Y siempre aprendí de Murrieta, nunca te quedes con una pregunta. No le hace que parezca absurda o digan, ah, esta no sabe. O no, que la que sabe y está preguntando, pero nunca te quedes con una pregunta porque nunca te vas a quedar entonces con una falta de educación o de percepción o de conocimiento. Y eso lo aprendí perfecto con él. Y esta vez que vino el año pasado a presentar los carteles con la presidenta de Villa de Álvarez, a la cual le mando un agradecimiento, Tey Gutiérrez, por su felicitación, me dijo, hola Gaby. Y yo creí que nos... Y luego pues ya cambiamos, que la papada, que la gordura. Y me dice, eres la compañera de Silverio Cavazos. O sea, eso me alegró bastante. Y si yo estaba apesumbrada con lo de mi mamá y apesumbrada con lo de mi hermana, me hizo un clic que dices tú, siempre tiene... Porque otra cosa que aprendimos, yo creo, güero, del caballero virgen, así te esté llevando la fregada, traigas problemas conyugales, con tus hijos, económicos, siempre en la radio, tienes que hacerle creer a la gente que está a un lado de ti viendo lo que tú estás observando. Tienes que decirle a la gente por la radio, cuando no usábamos mucho la televisión en Colima, la gente tiene que imaginarse lo que tú estás viendo. Entonces, ese es el compromiso de cualquier cronista deportivo, de cualquier narrador, de cualquier reportero en la crónica, que se ha perdido bastante. Hacer que la gente lea y escuche lo que tú estás viendo para que él se imagine que tú estás en eso. Entonces, yo creo que... Sí, la verdad. Yo creo que todas estas personas son muchos que ya están ascendidos. Para mí son unos ángeles que me siguen picando, decía mi abuela, donde termina la canaleja, para que yo siga impulsándome en esto. Ahora que yo, créeme, que hay momentos en los que ya casi no salgo a reportear. Me dicen, oye, Carla, ¿no hiciste esta nota? No, ¿por qué? Porque no fui. Esa es otra, o sea, no hay que hacer de algo que no estuviste, que no percibiste. Entonces me hace pensar en toda la gente que todavía me lee, que todavía me escucha, y es cuando todavía pues me dan ganas de salir a reportear. Y ahora este reconocimiento, y a nivel nacional, y le digo a mis nietas, yo ya voy a estar en un museo, pero no por viejita, por fregona. Así
Y eso ¿cuándo es el ingreso al Salón del Periodismo? El 12 de julio. El 12 de julio. El 12 de julio, que hay que recordar que a la siguiente semana es el aniversario de la CODEME. Y es en el marco de... CODEME, no con hambre. No con hambre. Estuvo buenaza esa, ¿eh? Bueno, puse un video donde, donde el maestro ceremonias... Y no se disculpa. No, para nada, como que lo traicionó el subconsciente. Intencionadamente. Fue representante de Ana Gabriela... ¿O Ana Gabriel? Ana Gabriel dijo. O Ana Gabriele. Ana Gabriel. Yo me meto ahí, yo respeto. Representante de la CONABRE. No, de la CONADRE. Y ya la suplente, que la han inmiscuido mucho en varios desfalcos económicos con Ana Gabriela, ella dice, habría que darle de comer o algo así. ¿En qué estará pensando el locutor? Dice, hay que invitarlo a desayunar. Ese video, bueno, aquí a Katita la hemos visto en, como decía, julio, en la charquía, en el fútbol, hasta en el béisbol. Trae bien. Fue de mis pasiones. Bueno, pues normalmente maestro Julio empezó muy bien con esa... Me encantó Julio, ¿eh? Esa... descripción, y pues, como ven, no es una mesa de improvisados, ¿no? Aquí se tuvo el tiempo de escribir de la invitada. El maestro Trillo lo descifró muy bien, ¿no? Una guerrera. Yo también conocí a Carla en 94, 95. Y la verdad, yo siempre que la veo, se levanta y como que a luchar contra todo. O sea, esa parte... Como muchos, ¿no? El estilo es diferente. Cada quien tiene un estilo de vida, el estilo de decir las cosas, el estilo de informar. Y Carla, pues, tiene su estilo propio. Pero mi reconocimiento total, porque sus hijos profesionistas, o sea, tiene sus hijos profesionistas, lo sacó adelante ella sola, pues. O sea, me consta, pues. Igual con el apoyo del papá, pero la carga, así como el 70-30, ¿no? El 80-20, no sé cuánto sería ahí el porcentaje. Ya sabrá, sus hijos sabrán también ese porcentaje, pero pues como mujer estar el día a día luchando y sigue luchando, y enfermedad y que el trabajo y que es digno de reconocer. Y ahora este momento, creo que llega en el mejor momento, un reconocimiento a nivel nacional, y a veces te reconocen fuera más que en tu propio estado. Eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, pues ven, tienen otra visión. Aquí local somos muy localitos, señalamos, criticamos, pero allá el jurado no fue un improvisado, maestro Julio. O sea, allá son más de 20 asociaciones. Entonces, quedar dentro de estos 10, creo que es un logro súper importante, no nomás para Carla, sino para el periodismo deportivo colimense, para las mujeres. Y para el estado de Colima. Ah, no, obviamente. Para claro, el estado de Colima. O sea, qué orgullo, por ejemplo, de decirle a la gobernadora, ella es mi ciudadana, ¿verdad? La ganadora. Sí. Entonces, creo que muy merecido. No sé, Carlita, si tienes el dato de cuántas van a galardonar allá en México. Son 10. ¿Y cuántas mujeres? Y eso sí me llena de mucho orgullo. Mira, en la mañana dije, tienes que llorar tantito, pero no me ha dado por llorar porque me siento bien cobijada con todos mis amigos. Lloré el primer día, lloré con mis hijos, y en el incluso mi familia ha tomado muy bien todo esto. Mis cuñadas abrazaron a mis hijos, felicitándolos por su mamá, pero también porque mis hijos estaban en un dilema. Pues es mamá y papá, y incluso yo le dije a mis hijos, me va a fregar tu papá. Porque el jurado en su mayoría lo conoce, porque lo ha visto en Zacatecas, lo ha visto en México, lo ha visto en Sonora, lo ha visto en todo el país. Y no nomás de charrería. Y le sabe el valecito también. Yo te puedo, prácticamente en todas las disciplinas. Candelario te sabe en eventos nacionales, regionales, universitarios. El giro de ciclismo nacional, internacional que hubo en México, Cande fue con sus propios medios, que a mí me decía, me vas a dejar sin tragar a los chiquillos, pero se iba. O sea, eso tengo yo que reconocerle mucho a Candelario González, a mis hijos que estaban en ese dilema, y que fue mi hijo el que me dijo, hey, créetela por periodista, tú nos has dicho que los géneros no existen, y ahí fue donde me cimbró y donde dices, lo hice bien. Porque yo siempre les he dicho a mis hijos, el género nomás sirve, y aunque mucha gente se moleste de mi forma de hablar, es para el apareamiento y seguir haciendo humanos. Oye. Pero mis hijos lo tomaron muy a bien, y soy la primer mujer en todo el salón. Entonces, a nivel nacional. Sí. Y eso sí, bueno. Quiero dejarlo así en claro. Me comentan, de los 10, 3 son de provincia, Saludos
al presidente de la CRODE, a Oscar. Y bueno, también es un triunfo para la CRODE, ¿eh? Sí. O sea, es un... Haber metido dos, a casi, haces una selección de 30 y tantos, creo que habían dejado 15, y de esos 15 ya se dejan 10. Y es bien, a lo que yo escuché, no nos han dado información más, y el presidente no nos ha informado más, simplemente ya nos llegó el... oficialmente, ahora sí, a mí dicen, Carla, no has dicho nada, Carla, no has puesto nada en tu face. Yo esperaba el papel de ayer, hasta que claro. dijera, y hasta el jueves, que ya me ve ahí en mi fotito, que tengo que mandar una bien sin papada y sin lonja, me la voy a creer. Al principio sí, estaba en todo el dilema de cómo haces como un déjà vu de todo lo que ha pasado, de toda la gente que me ha tiznado, que me ha pisado, que me ha humillado, que me dicen, Carla, ¿por qué piensas así? Porque les estoy diciendo a ellos que todo lo que tú me dijiste, Yasmín, que todo lo que tú me dijiste, Nacho Peralta, que todo lo que tú me dijiste, tantos detractores, no me hizo nada, y bendito sea Dios, aquí estoy. Oye, Carla, tú eres ya un referente del periodismo deportivo aquí en Colima. ¿Tú crees que este logro tuyo personal pueda motivar a más chicas a dedicarse al periodismo? Es lo que siempre peleo. En el 2003 yo entré al Salón de la Salón del Periodismo de aquí de Colima, todavía estábamos ahí, de ¿a qué chingados nos movían de ahí de Palacio? Ya después de Palacio nos mandaron a la méndiga bodega, y de la bodega a ya no hay cajas. Nada en el Incode. Ahorita están en el Drive, en la nube. Entré en el 2003 y siempre hay alguien a la izquierda que te quiere decir o demeritar tu logro. Me decían, es que eres la única mujer. Yo decía, pues sí, cierto. Pero después decía yo, pero para que veas, soy la única. Quiere decir que pudo haber varias y no se animaron. Pudo haber varias y se quedaron a la mitad. Pudo haber varias y se cansaron y se fueron. Y yo me mantuve, y creo que el mantenerse es ser grande, aunque suene feo y me esté escupiendo o me esté mordiendo la lengua. Pero lo hice gracias a mis hijos principalmente. Yo soy esencia de Carmen Méndez, mi abuela materna. Yo siempre lo he dicho, para mí, me platican todo lo que ella hizo en su momento y yo lo retomo, a mi manera, ya ahora, pero ella fue calígrafa del gobernador Velasco Curiel, porque una cosa era la secretaria, y que decía el gobernador, no le entiendo, tráiganse a la polla, escríbeme. Y calígrafa, ella tenía una letra, lo que la chaviza de hoy casi no conoce, que era la manuscrita. Yo todo te lo escribo en manuscrito, yo muy difícil... escribo el script, entonces todo eso a mí, ¿sí? En la Gregorio Torres Quintero, reglazo, si no, si despegabas la mano del pizarrón, el güero se ríe y eres más viejito que yo. No, la verdad sí, yo impulso a muchas chicas a que lo hagan. Ahorita yo admiro a muchas a nivel nacional que tuvieron que pasar a lo mejor lo mío y lo peor. Ya me meto muchos pasos para mujeres en la... Mucha misoginia, mucho acoso laboral. Mucho acoso, pues, para las mujeres, pero aquí andamos. Y yo he ido a la universidad, el mismo presidente de la CRODE, Oscar Cortés, nos llevó a Ania, a Marisol Rubio y a su servidora a dar una ponencia a la Universidad de Colima con las chicas. Y, por ejemplo, a mí me invitaron unas a hacer una entrevista y otra chica me dijo, ¿puedo ser su colaboradora? Aquí estamos. La verdad me ha tocado ver, arropé cuando llegó Marisol, una que extraño y que yo sé que estaría en mis pasos igual, a Gloria Sierra, que a ella no me la quitó la desesperación, al contrario, yo creo que el haber hecho también esa amalgama con Hernán Castillo, su esposo, también cronista deportivo, y Gloria hacía muy excelente trabajo, ahí desafortunadamente fue cuestiones de salud, pero yo creo que era de las que más nos mantuvimos en el orden, y a ella le encantaba trabajar el fútbol, ¿eh? Sí, claro. El fútbol fue su fuerte. Ella más bien era reportera gráfica, ¿no? Gráfica, pero mucha gente desconoce eso. Y así empezamos las que duramos, ¿eh? Y no quiero demeritar a las parejas, ni a Candelario en su momento, ni a Hernán Castillo, el de Gloria. Cuando ellos no tenían chance de ir, vete por la programación. Así empecé, te lo juro. Así empecé. Vete por la programación. Mi primer logro que me hubieran dicho en el Diario de Colima, vas a hacer la nota de la primera amateur. Y mucha gente dice, no, es que la primera amateur era la fuente más fuerte del fútbol en aquel momento en Colima. Y esa la escribí yo como unos 12 años. Me llegué a mentar la madre con la Mula Vera del Halcones. Llegué a ser agredida verbalmente por el Tonila, cuando mis escritos no eran de su aprecio de ellos. Llegué a seguir aquel pleito que hubo en el Estadio San Jorge con Mala Halcones,
estar ahí, dejé la libreta y la pluma para arropar a una señora con sus hijos en la jaula que nos daban a la prensa. O sea, viví muchas cosas en la primera mater fuertes, que sea por eso nomás se escribe nombre, pero topábamos y la atorábamos. Muy bien. Oye, Julio nos va a comentar, vamos a hacer una pausa aquí con nuestra invitada, porque Julio quiere la NBA. Se puso bueno ayer. Se puso bueno y la verdad, yo no sé si sea sorpresa o no, la eliminación de los Lakers. No es sorpresa, güero. Creo que ayer lo vimos todos los que vamos, somos afines a los Lakers, que su hombre clave ya está declinando. En el primer cuarto y en el segundo cuarto se vació, se fueron los puntos. ¿Tuvo el tiro para sí, porque en el primer cuarto, sí, en el cuarto, él solo llevaba 12 puntos en el primer cuarto. En el segundo llegó a 35 puntos, sí, pero los demás, güero, y el básquetbol no es de uno, no es una estrella, es de cinco, güero. Es de con cinco. 4 segundos en el cronómetro. Así es. Pudo luego, estar, pero le hicieron doble marca. Así es. Y los otros cuatro, güero, ahora ve al serbio, cómo reparte juego. Lo golpean, se lo tapan, pero no raja el hombre. Él gordo, ¿no? Cuachalote, pero. Cuachalote para correr y todo. No, para tirar también. De tres. Vieron la de tres que metió y se la metió a Davis, sí, que está de su pelo, hombre. Entonces, güero, con decirte encima, que ya tenemos el primer ya finalista de la conferencia oeste. Que es Denver, y hoy sale el segundo entre Boston y los Heat, que creo que los Heat están muy fuertes, los Heat de Miami. Oye, ¿será la primera ocasión en que en las dos conferencias en 4 juegos se eliminan, los eliminan? Creo que sí, que aunque ayer dudaba, dije, pues para otra no le caería mal otra taquilla a Denver, pero no, ayer solucionaron el juego, y todos los juegos, como le comentaba el maestro Trillo, fueron... Decirte que el primero fue por 6 puntos a favor de Denver, el segundo fue 5 puntos, el tercero fue 11 puntos, y ayer que nada más fueron 11 puntos, con el score de 111-113 a favor de Denver. Está difícil revirar, güero. Está muy difícil, ¿verdad? Entonces hoy esperamos a las 6:30 de la tarde es el otro partido, Boston contra los Heat de Miami. Y hoy termina la serie, ¿cuándo empezaría ya la serie final? Yo creo que sería el domingo, entre sábado y domingo. ¿Sí? Tú escoges. ¿Fútbol o básquetbol? Bueno, pero antes hablemos de básquetbol local, güero. Me dio mucho gusto que creo que va a ser Alejandro Morales o el Bullo, que el domingo por la mañana se organizó un torneo de tercias. Sí, nos mandó la información. La Salle fue el campeón y me dio gusto, mucha juventud. Me dio mucho gusto ver el auditorio lleno de juventud de tercias y felicitarlos por esos eventos. Y la tendencia en el deporte, si lo han... analizado, pero es los deportes, todos los deportes tienden a generar nuevos estilos como tercias, con menos número de jugadores. Tenemos el básquetbol, las tercias que está muy fuerte, en el béisbol ya está el béisbol 5, en el fútbol soccer ya está el fútbol 7 o el fútbol 5. En el voleibol también. En el voleibol. Playero, hacen en el voleibol y al voleibol play. Entonces, es la tendencia a un futuro. ¿Por qué? Porque ocupas menos espacio, ocupas menos material. Entonces, bueno, para trasladar un equipo de fútbol, mejor trasladas a 3 y ya compites. Entonces, es una tendencia hoy que más se ágil ayuda. Lo haces. Y como lo hemos comentado, invitados a todos nuestros compañeros, ¿no, maestro Trevi? Lo que quieran, pero que se mueva nuestra sociedad colimense o el país. Cualquier actividad, pero que se mueva. Y pues lo que tú implementas en la... no me voy a cansar de felicitarte por lo que implementas en la campana con tus alumnos. Nunca se les va a olvidar, ni nunca se me va a olvidar ese... Y a la administración pasada menos se les va a olvidar. Es correcto, refuerzo comentario. Lo que no pudieron hacer ellos en sus 6 años del Trevi en un día. Entonces creo que estamos hablando el mismo idioma cuando organizó ese de los 93. Sí. O sea, algo tan sencillo que le dio auge. ¿Verdad? Pero es que es lo peor, como dices tú, Julio, que se muevan las masas, que se mueva la gente de Colima. Pero si ocupamos que la autoridad, uno, que está obligada, y más la de Colima, por los índices de violencia que tenemos, a facilitarte las cosas, y las tienen y no lo hacen, dices tú, pues, ¿de qué se trata? Somos muy críticos en esta mesa y ahí ponen gente que no ha jugado. Carla, también, aparte, ¿estás dirigiendo a los veteranos? Súper veterano. Aquí te mandan saludos. Y máster. Luis Puga Ocón dice saludos, sí, al equipo independiente. Niños. Esa es la menor. que está el rescate. ¿Qué categoría? Independiente. Sí, ¿eh? ¿Qué categoría? Es la súper veterano. Y son chicos, ahí se hicieron, fíjate que el independiente. Ahí está el güero ladino.
Sí, él, no, él lo tengo en máster, él está en la mayor. ¿Omar Magaña? Omar Magaña está en la menor. Son chiquitos todavía de 45, 46. Debe estar dolido Omar Magaña. Y en la máster, no, es, se pone impertinente. No, no, yo digo por los de la mente. Sí, se pone impertinente porque no sabe. Ah. Sí, no sabe perder ese americanista. Tengo mi cuna de fútbol es el Independiente. Yo nací con partera, así literal. En la es más, el altar mayor del Templo de la Sangre de Cristo es la espalda de la cabecera de mi madre, donde me parió. Parió sus cuatro hoy aprendí hijos. Aprendí algo, porque sí. Yo pensé que habías nacido en la Guerrero. No, yo soy Emilio Carranza, en la vecindad. Ay, me dicen, frente a Hinojosa. Y cuando me quieren ofender, ¿tú eres de vecindad? Sí, sí, soy de vecindad. Me dicen, ¿y no vas a misa? ¿Para qué? Ahí lo tengo. Ahora ya le llaman condominios, Carla. Diles que ahora es el condominio. Vecino de... Nunca me ofendieron, la verdad. Una vecindad con una familia, mis vecinos, muy buena onda todos. Vecino de Champainos. Ellos eran por la cadena, pero terminaron enfrente de mi casa en la Emilio Carranza. Yo soy de la Guerrero porque ahí se ponía el mercadito y ahí era mi abuela, paz descanse, doña Carmen Méndez Alcaraz. Pero me tocó ver toda la aunque les duela a mucha gente de Colima, el gran nacimiento de nuestra ciudad fue ahí el barrio de la Sangre de Cristo. Ahí teníamos el mercado, al padre Elías de la Mora, que todo el mundo iba a misa, que porque estaba loco, y luego el padre Felipe Pérez, que en 5 minutos te sacaba de la misa. ¿No formaba parte del Camino Real? Es. Sí, síguelo llamando es. Así. El Camino es Real. El Camino es. Real. Ahí llegaban todos los textiles, todas las mercancías. En la Fuente de las Siete Esquinas, que hoy es la Fuente de los Leones, de la Sangre de Cristo, mucha gente dice, son seis, la séptima era la fuente que la ponían en medio. Hasta ahí llegaba el ganado o la bestia mular y ahí tenías que descargar. Luego entonces, después de las Siete Esquinas a la Sangre de Cristo, ya tenías que llegar con los cargueros, o los únicos que podían entrar eran los aguadores. Por eso está una mula. De la obra del maestro Gilgarea. Exactamente, eran las únicas bestias mulares que podían llegar ahí. También fue crítica, ¿eh? Güero, no está equivocado de pie. Ahí en la no el pie ahí porque está apretando, está apretando mucha la carga, dice, no se va a subir. Está mal hecha, no, está apretando. Ah, pues ahí era el mercadito, alrededor de la Fuente de los Leones. Y ahí nací yo. Entonces ahí veía cómo llegaban todos los del Independiente y se sentaban en la peluquería de don David Ríos, que en paz descanse, o se ponían aficionado a todos los deportes. Él fue el que empezó el Independiente junto con don José Orozco, el del mercadito, ¿no? Ajá, y con de los Pacheco, total, y la Periaca Vergara. Y entonces ahí veía yo a los muchachos cómo llegaban, ahí se cambiaban, porque ahí se juntaban todos, entraban al Templo de la Sangre de Cristo a misa algunos y ya se iban a sus partidos. Estoy hablando de Pepe Reyes, de Vinicio Hinojosa, de Javier, de La Pulga, de los Eusebio, o sea, yo era lo que veía. Y luego mi tío Pedro, que en paz descanse, íbamos a seguir hasta el Trapiche, al Independiente. Oye, una pregunta, Carla. Es mi cuna, ¿cómo no lo voy a ahí sigue todavía ahora? La fotografía de Hollywood. Todavía está el edificio, no le han cambiado nada, y eso es lo que le valoro a doña Anita Preciado, que todavía está viva, y le mando un saludo, Goyito, Anita, Carmen, ahí Rocío, trabajó mi hermana. Y Hilda. Y está intacto la casa, porque era la casa de ellos, era nada más foto, que entrabas a Foto Estudios Hollywood. Es lo único que sigue del barrio intacto. Es la única que no le ha cambiado la fachada ni nada. El letrero todavía lo tiene, ¿no? No, ya no ya está. ¿Ya lo quitaron? Ya no está. El anuncio. ¿En un tiempo? Todo el tiempo. Eran dos. Foto Jalisco, que te ibas hasta la Madero o a los portales, y Foto Estudios Hollywood de los Preciados. Nada más eran esos dos. Olvídate. Oigan, pues creo que se nos está terminando el tiempo. No le hace, vámonos. ¿Le seguimos? no sé, ¿Trevi algo más? No, pues nada más algo del básquet, del béisbol. No, el béisbol, pues sigue Grandes Ligas, están ahí los mexicanos dando de qué hablar. Pero pues sobre todo ahorita, este momento, así como sabrosón, pues, de escuchar el barrio Sangre de Cristo, o sea, para la gente de Colima, o sea, escuchar esto como que los vuelve gente grande. Oye, fulanito, los estudios, ahí nos sacamos el pasaporte. Ahí era el lugar que te mandaban a las fotos oficiales. De los Orozco Sandoval, ¿no? La esquinita también de los Orozco Sandoval. Sí, es de ellos. Ahí era el mercado. Ahí era el mercado. Era el mercadito de José Orozco y María Sandoval, y ya después le pusieron el Super 7 porque son 7 hermanos. Entonces, para José Antonio. Son de las cosas que sociabilizan, pues, en cada vez que traemos un invitado,
recuerdas cosas y eso te da para arriba lo que le ha pasado a Carla, ¿no? Que se le han presentado gente muy importante que la deje, no la dejan caer, vamos. Y estas cosas como que te, pues es la dopamina, ¿no? Es la alegría, es lo que te mantiene activo, ¿no? ¿El ruso jugó fútbol? ¿Jugó en el Independiente? El ruso es José Antonio Orozco Sandoval. Es el original ruso. Yo nunca lo vi. Me dicen que alguna vez sí. Y más porque, pues, don José Orozco era de los principales patrocinadores del Independiente, su señor padre, que fue el único que le puso una casa, club, estructura, que ahorita es en General Núñez 90, era casa de él, y decía Cruz Azul, porque el hombre le iba al Cruz Azul, pero era la casa club del Independiente. Muy bien. Del que sí me acuerdo, todos sus nietos son buenazos, ¿eh? Yo tengo a Mario Mesina, hijo de un Mesina con Patty Orozco, una hija de don José. Buenazo para el fútbol, ahí lo trae, lo rescaté del imperio, allá traía. Oye, si tu abuelo fue fundador Independiente, ¿qué andas haciendo allá? Y acá con nosotros, acá sí mete goles, acá sí juega pero bien. Pero creo que sería importante volver a invitar a Carla, pero en el ambiente del Independiente, que nos cuente la raíz y todo eso. Pues sí, más bien creo, nosotros los invitamos, Trevi, ¿no? El sábado. Era importante, es importante, güero, yo no quito el dedo del renglón, compañeros. Antes el fútbol era así, Julio. Por barrios. Pero mira, no, era, era lo bonito. No ha habido otra, ni va a haber otra, ¿eh? Es don Jorge Gallardo, ¿eh? Nadie le va. Don Jorge Gallardo. Nadie le va a quitar el lugar a don Jorge Gallardo. Yo a lo mejor Jorge. Un poco de ti, porque también conocí a Pancho de la Rosa, que en paz descanse, que fue. Por encima de Pancho de la Rosa y por encima el Vergara, el señor Vergara. De Vergara y todos ellos. No. No, el maestro profesor Enrique Pacheco Aguilar. Es que yo me conozco muchas generaciones. Y el hermano bueno, también jugó. Sí. Estoy de acuerdo contigo que don Jorge Gallardo es un referente, pero también hablar de Independientes, Pancho de la Rosa. Bueno, fue la misma generación de jugadores. Jaime, ¿no? Vergara, que era ambidiestro. Él jugaba fútbol con los dos. ¿Jaime o Alberto? Que era muy raro en ese tiempo. Alberto. Alberto. El papá de Jaime era del Tenería. El eterno pleito con Crescencio, que era del Tenería, y eran hermanos. Ya murió Crescencio, que fue presidente de la asociación. Y además Crescencio y Jorge Gallardo, con suegros. Es que era de familia. Y luego también ahí, y ellos se juntaban primero en el Cine Juárez. Y luego nos juntábamos con Chayo, donde era la de los sopes y los atoles, cuando Sangre de Cristo, en paz descanse, Oscar Méndez. Sangre de Cristo es referente. No, sí, sin olvidar la farmacia del pollo, gente, Carla. Toda la gente de Colima, toda la vida. Es referente del barrio. En el barrio de la Sangre de Cristo. Así se hayan hasta ido para curarnos, a otro. La farmacia del pollo. No, y frente al pollo también. Y con Lidia. Hubo un ahí super en la farmacia. Te ibas a la farmacia de enfrente don Juan super. Cárdenas, el de los locos. De don Juan Cárdenas y te curaba Lilia, sí, o te curaba incluso el mismo Jaime. Es correcto. Y que después puso un consultorio. Y si no, te ibas con el pollito, pollo. Que ahí empezó Lilia y después se fue con don Cárdenas. Buen dato, Y ya te ibas con el pollito, el principal que era don Jesús, después don Chuchín, que le decimos ahorita, y ya trae la tercera generación. Los hijos de él. Y luego ahí están. Te ibas con el sastre, que era el hermano del Poloncho. No, ¿de no, Alfonso? No, de Rangel, que era el que traía el Independiente. Mi barrio es la cuna de todo Colima, señores, no le busquen sí. más. Déjame dar un saludo a mi hermana Mercedes Pérez, que está en Los Ángeles, a toda la familia. Ah, saludos. Lo están viendo ahí en Los Ángeles. También para Maricela Guerrero, mi esposa. Espero que me esté viendo, ¿eh? Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. No, Ana Lilia no, Moreno también. Mi barrio es cuna de todo, la verdad. No, no es que yo sea, pero es de todo. De gastronomía. Ahí tenemos arriba las tortas del venado, la chata del pozole, Doña Cande, la chata de las carrocerías Barbosa. Hasta para el buen morir con los topetes, la neta. Ahí teníamos funeraria por la Emilio Carranza y por la Vicente Guerrero. La Guerrero. Y el Taurino, no, que es que la cantina, la única cantina, señores, es el Taurino. Las demás ya son bares. No, ahí son clientes cautivos, muchos de ellos, ¿no? O sea, es lo ahí que reconoce, los mantiene, ¿no? El ingeniero Jorge de la Olto, sí, pero es que te puedes ir realmente a una cantina a platicar. A ver, si tiene una sorpresa acá, Julio. Jugué con tus letras de tu nombre. Ay, gracias. K, kamikaze, un avión lleno de explosivos. Autoridad. R, racionalidad, actitud y capacidad. L, legal. A, atributo en el periodismo. Gabriela. G, generala. A, avante. B, bárbara. Realista. Incomparable. Enorme, lista, ayuda. Los apellidos Gómez, gestiona, original, moderna, especialista. Zambardo, ¿qué es Zambardo? Tiene suerte. Torres, todóloga,
O, optimista. Récords en este premio. R, rígida. Eximia, ilustre, selecta. Gracias. Muy bien. Aquí te lo entregamos. Fíjate, y por cierto, tenemos, ay, que me callaron, tenemos otra sorpresa para ti, querida Carla. Carla, vamos a... Déjame ver si se encuentra por aquí, Ramón. Ay, qué bonito. ¿Sí? GB. ¿Qué es el GB? No, adelante. ¿Qué es el GB? GB de Cuero Vázquez. GB Deportes, la finca del barrio, otorga el presente reconocimiento a Carla Gabriela Gómez Torres por su importante aportación, visión, dedicación y compromiso con el deporte municipal, estatal y nacional, y por su ingreso al Salón de la Fama de la Crónica Deportiva en México, Colima Col, mayo de 2023, firman aquí presentes. Bastantes, muchísimas, muchísimas felicidades, Carlita. Muchísimas gracias. Yo preguntando, este sencillo, ¿qué es? Pero muy merecido. No, te voy a decir, yo creo que el mayor reconocimiento, porque son los primeros, y a lo que veo van a ser los únicos. Ahí está mi Padillita, al cual también le reconozco que esté aquí. Mucha chamba allá en Gobierno del Estado cuando estuvimos juntos, gracias. El mejor reconocimiento que a mí me pueden hacer es entre pares. Que te voy a decir, ahí tenemos el grupito de la CRODE. Puedo pensar o me quiero imaginar que algunos no vieron el comunicado y por eso no me han felicitado. Y si no lo han hecho por alguna cuestión personal, yo no tengo nada contra nadie. De años para acá, Dios me bendice, si yo me levanto y respiro, le agradezco a Dios, soy creyente, y sobre todo le agradezco a toda la persona que con un granito de arena atribuye a mi vida familiar. Yo creo que este es de los mayores reconocimientos para mí que pueden tener, que te reconozcan entre compañeros, entre pares y entre hombres, ya tendremos más mujeres alguna vez, y eso sí se los agradezco bastante, muchachos. Desde que me invitaron, dije yo, vaya, mira, qué bien, muchísimas gracias. Y nosotros los invitamos para el próximo sábado, ¿no, mi Trevi? Sí. Para Chile. Si gustan acompañarnos al Chile. Independiente. Al Chile. Sin albur, ¿verdad? Así se llama el programa. Ah, perdón. Así se llama el programa. Los vamos a invitar para que nos acompañen, si pueden hacer lugar en sus agendas, porque ya está quemar ropa. Pero yo creo que el mejor reconocimiento es entre pares. Y quiero mandarle un saludo a José Jorge Carrillo González. Que yo siempre he dicho, la gente la conoce como el Papis. El Papis, entre la vida profesional, cualquiera que sea tu profesión en la que tú te desempeñes, mil veces dejar amigos que dejar enemistades. Y yo a mis hijos le he enseñado la mística. No tengo dinero, pero tengo amigos. Que es lo más gracias. Importante, los amigos, si no tienen dinero para darte desde una refacción, desde un momento, un aliento, una sobadita de espaldas. Mis hijos jugaron béisbol porque así los arropó la gente cuando hice amistad con ellos. Jugaron voleibol, hicieron natación. Ahorita ya son maestros, son profesionistas y eso se lo agradezco a toda la gente, a todos mis amigos, que a lo mejor como hace rato que me dijeron, con el impulso, con la mano amiga, con el buen trato, me siguieron impulsando para decir, lo voy haciendo bien y lo puedo hacer mejor. La verdad sí es cierto, yo a veces me dije, ¿cómo le hice? Y ahorita ya los tengo ahí, ninguno. Hubo gente que, te va a salir embarazada. Ahí está la muchacha, ya salió embarazada, pero ya está casada, tiene 34 años. Y aunque no estuviera casada, me viene valiendo grillo eso. O sea, hasta que ella lo planeó, ella dijo, ya estoy preparada para ser madre, lo está haciendo. Tengo un hijo que se acaba de casar, tengo uno que ya tiene como 7 años casado. Y a pesar de todas las carencias, porque ha tenido muchas carencias, todos los supo sacar adelante. Superando los obstáculos. Y ahora los veo bien tranquilos, bien relajados, y con eso me basta. Yo sigo viviendo en una casa de 2.5x4, ahí soy feliz, no tengo grandes cosas, pero soy feliz, tengo un carrito que nos mueve a todos, pero soy feliz. Que te lo han dañado ahí. Mis los vecinos que me quieren bien mucho porque les hago señalamientos de buena educación, de limpieza, de que no se roben las cosas, pero pues que Dios los bendiga, o sea, el carrito ya está destartaladito, pero lo arreglamos, no hay problema. Pero esto es lo que nos nutre, la mayor riqueza, que quisiera yo llevármelos a todos el 12 de julio, ¿verdad? Pero no se puede tal bueno, vez. Lo pero que no feliz. La mata la fortaleza. Así claro. Exactamente, exactamente. Oye. Mira, mi hijo el más grande dice, mamá, hablas tantas cosas y das hasta nombres, me da miedo. El miedo no debe existir porque cuando somos presas del miedo ya no somos nada. Entonces yo soy feliz, créanme, muchísimas gracias y le mando un saludo a José Jorge porque me dijo, después de que estés con ellos, porque platicamos, no muy a menudo, pero cuando lo hacemos nos llevamos un buen rato y platicamos porque él es una persona así.
al chile, como Carla. Me tocó ver pleitos con el presidente de la asociación, Becerra. Me tocó ver discusiones, pero era muy en su papel de director. Yo creo que de los mejores directores del instituto que ha tenido nuestro Colima. Por algo lo escogió el compadre Trillo. Y luego su padrino, creo, ¿verdad? Y me dijo, después de que te inviten al programa, les vamos a ofrecer una comida. Yo no puedo ofrecer una comida porque no está en mis posibilidades económicas, pero sé la amistad y él no me permitió ni pedírsela. Él me dijo, te los invitas a comer. Así que yo qué más quisiera, porque para mí es un acto de celebración. Yo creo que cuando uno ya está en los 70 años o ya para retirarte de tu carrera es cuando puedes decir, ay, quisiera estar en un museo. Y bendito sea Dios, yo sí me enorgullezco de mi edad, tengo 52 y estoy llegando, yo creo, a las tres partes de lo que Dios me vaya a dejar vivir. Hija, y pero como con dijo este Maestro Trevi, a nivel nacional. A nivel nacional. Que... Oye, yo creo que algo importante es lo que siembras, cosechas. A ver, así de fácil. Y nada más, pues, para que quede claro, pues, notificación de Carla Gabriela. Salón del Periodismo Deportivo, Jorge Bermejo García. El comité elector del Salón del Periodista Deportivo Jorge Bermejo García tiene el honor de informarte a usted, Carla Gómez Torres, que fue seleccionada para integrar la séptima generación de periodistas que accedieron a este reconocimiento. Es muy importante destacar que su elección se determinó gracias a su trayectoria impecable, a sus años de servicio y a su dedicación para difundir las hazañas deportivas en las que usted ha sido testigo. Eso, testigo. Es correcto. Oye, saludos para Temo, dice, saludos cordiales y afectuoso, mi estimada Carla, merecido reconocimiento. Temo Gaitán. Otro que yo adoro tanto. También Ana Lilia Moreno, Iván Mariscal. Ay, Iván. Iván. Oscar también, saludos para todos. Bueno, ya se nos termina el tiempo. Margarita García. Se nos termina el tiempo porque queremos desayunar, gracias. Más que nada. Es por eso. Ya es hora. Va a ser un desayuno homenaje. Hasta comadre, sí, claro. Gracias, comadre Margarita. Ah, muy bien. Bueno, gracias a toda la gente que se estuvo conectada. A los amigos de Archivo Digital, de Fresh Radio, de Monitor y de La Extra, muchas gracias por estar también en esta transmisión. A mis compañeros y desde luego muchas gracias a Carla que aceptó estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y felicidades, Carla. Estaremos gracias. Al pendiente también de ese día del 12 de junio. 12 de julio. 12 de junio en que estará ella presente para esta ceremonia especial de ingreso al Salón del Periodismo Deportivo de nuestro país. Así es, de nuestro país. Muchísimas nuestro gracias. País. Muchas gracias también a la finca del barrio. Aquí lo esperamos todos los martes. Aquí estaremos todos los martes. Bueno, ya es como el tercer evento que vengo y muy buen servicio. ¿Qué te parece? Los chilaquiles, ¿verdad? Yo decía los de los naranjos. Pero es que son chilaquiles con limotes con el toque de la finca del barrio. Así es. ¿Verdad? Ya disfrutamos un cafecito, mire. Sobre todo la atención que te dan. El panecito que es horneado aquí mismo, aquí en la finca del barrio. Desde luego que al mediodía, los miércoles es de borrego al horno. No, una chulada. No, y luego se viene el Buras, Gaitán, olvídate. Bien los jueves, bien la... Sí, se pone aquí buenísimo el ambiente. Sí, sí. Aunque estés en otra mesa, te estás fregando lo que te dice el Buras y te atacas de la entre el Buras, el Queco y varios amigos se juntan aquí. Bueno, muchísimas gracias a Paco Padilla también de Telearte Digital por la transmisión. Gracias. Padillita, que tenía mucho que no lo veía, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y aquí estaremos el próximo martes con un invitado. Los juegos de la final. Trillo, el jueves en el Estadio Universitario a las 8 de la noche y el domingo en el Estadio Akron a las 7:36. Ya tenemos contratado a Santander. ¿Quién? ¿Quién juega? Chivas, Tigres, Chivas, Chivas, Tigres. Trabajo, no, ningún trabajo. Felicidades a los felicidades para los finalistas. Merecido, hay que reconocerlo. Gracias, muy buen día.